Hola, bienvenidos al nuevo encuentro de la escena excéntrica. Hoy estamos con un panel totalmente femenino. Bueno, es un placer para Malena y para mí, Male Solars y yo, presentar hoy a las directoras, bueno, sí, directoras y parte de un equipo más amplio de Las Poetas Visitan a Juana Vignosi. Bueno, con nosotras Mechi Halfon, Laura Citarella y Ingrid Prokpek. No sé si lo... Prokpek, es muy difícil. Perdón. Entre polacas no, ensayado. Pero bueno, hace rato que queríamos invitarlas porque, bueno, es una película que combina distintos materiales, distintos orígenes, y bueno, tiene como una génesis muy particular. Y bueno, intuíamos que por ahí había algunas escenitas de descarte y cosas que no habían quedado en la película, que podían ser lindas de ver. Y bueno, bienvenidas. No sé, por ahí sería lindo que cuenten brevemente acerca de este encuentro que hubo entre ustedes, el archivo, los materiales, ¿no? El momento donde Mercedes, que es, bueno, la poeta, ¿no? El vínculo más literario con Juana, se encuentra con el equipo más de cine, y bueno, ¿qué pasó ahí? No sé, Lau, si querés rompiendo contar. El hielo, ¿no? Arrancamos, Mechi. Bueno, no, la historia comienza, digamos, como cuando fallece Juana en el 2015. Juana Vignosi es una poeta argentina muy buena, de la generación del 60, contemporánea de Juan Gelman, que vivió mucho tiempo en España, 30 años, y cuando volvió se vinculó con muchos poetas jóvenes, entre ellos yo, que en ese momento sí era una poeta joven, y nada, nos hicimos amigas, compartimos momentos, lecturas, etcétera, y cuando ella falleció en 2015, con otros poetas nos enteramos que ella nos había dejado en el testamento distintas cosas, objetos, dinero y sus poemas, ¿no? Entonces ahí yo me enteré que entre otras cosas había recibido eso, digamos, ser albacea, o sea, hacerme cargo de sus papeles, y fue un momento en el que empezamos a ir a la casa de Juana a ordenar, digamos, como cuando alguien muere, ¿no? Hay que hacerse cargo de esos materiales, de esos papeles, de esos muebles, y en ese momento, no inmediatamente, pero en algún momento nos dimos cuenta que estaba bueno filmar esa casa y esos objetos y esos libros que se estaban yendo, ¿no? Estaban desapareciendo. Algunas cosas iban con Cáritas, otras se las llevaban amigos que necesitaban una heladera, por ejemplo. Y entonces ahí, bueno, la llamé a Lau, que nos conocíamos por su trabajo como directora y de mayo la había entrevistado. ¿Te acordás, Lau? Sí, me acuerdo. Me entrevistaste cuando se murió Juana. Claro, es verdad. La de los perros. Es cierto, fue como una coincidencia eso. Bueno, y Lau vino a la casa de Juana, que en ese momento todavía tenía bastantes muebles, bastantes cosas, y empezamos a filmar sin demasiada idea de hacer una película, ¿no? No con la idea de, bueno, esto es un proyecto que vamos a filmar determinadas cosas, como, bueno, hacer un registro de esos espacios y de esos objetos, y lentamente nos fuimos como interesando en la idea de rodear un poco la figura de Juana, y ahí empezó como el diálogo, ¿no? Un diálogo que en el que cada una venía de un lugar totalmente distinto. De hecho, las chicas, Bru, Lau, Ine, ¿no? Las chicas que se fueron sumando, y también algunos chicos, no la conocían a Juana, entonces, no sé, les pasé los libros, empezaron a copar, se empezaron a entusiasmar, y al mismo tiempo, yo también con la idea de por ahí filmar, y qué filmar, y ahí, bueno, empezó como una discusión que está bastante dentro de la película, ¿no? De cómo abordar la figura de una poeta sin hacer un documental clásico biopic, cómo abordar la poesía también, que es un género un poco esquivo a veces, ¿no? Como a las representaciones, y también cómo hablar de una herencia, que también era un asunto que estaba dentro de la película, que era que, bueno, ¿qué se hace con las cosas de alguien cuando esa persona ya no está? Entonces, un poco, digamos, esos tres ejes se estaban dando vueltas en el medio de una confluencia de dos mundos distintos, que es el del cine y el de la poesía, de donde veníamos cada una. Algo así. O sea, que ese primer registro, porque en la película también está bastante al principio, ¿no? Ese momento de registro literal, de a ver las cosas que hay, lo que hay para tirar, la clasificación, el orden de todo eso,
fue de lo primero que se filmó de verdad, y ya estaba Lau ahí. De hecho, el, no. No, sí. El primer material que se ve en la película, de hecho hay como un punto de quiebre donde ella como que deliberadamente decide convocar unas amigos, unas amigas cineastas. Así se cuenta, sí. Sí, uh-huh. En ese y es momento, así. Sí, en ese momento pues, lo que está ahí es el primer registro que hicimos con Marcos, que fui yo con la cámara y Marcos a hacer sonido. Digamos, realmente fue una aproximación como de te voy a dar una mano, te voy a ayudar a registrar. Y de hecho, los materiales que están al principio, que son los que habían registrado como el grupo de poetas jóvenes, amigos de Juana, es un material que tardamos un montón en ver, ¿te acordás, Mechi? Porque me acuerdo que Mechi decía, no, ese material habría que verlo. Y yo decía, yo ya había visto algo y veía como el foco automático, como una especie de textura muy, muy casera, y como que le tenía como un poco de miedo. Y después de hacer todo el proceso de la película, después de visitar las cosas de Juana, de acceder a Juana a través de sus objetos, todo eso, ese material para mí se volvió como medio clave, ¿no? Que es como el puntapié de decir, bueno, registremos esto y encontrarse con esa casa que está apenas acaba de deshabitarse, si se quiere. Entonces es como... Hay cosas en la heladera, ¿no? Todavía hay cosas en la heladera. Claro, exacto. Y eso me parece que le imprime otra cosa al resto de los materiales, como los resignifica un poco. Sí, había todo el tema, esa de los elefantitos venía de ahí, ¿no? Esa pila. Como que claro, por ahí se encontraron con cosas, bueno, no sé, ahora de paso después pasamos todo el chivo de donde se puede ver la película y lo trataremos de ir actualizando, pero bueno, hay como unas, bueno, en eso que decías, ¿no? De por ahí foco automático, cosas que bueno, lo que se hizo con ese material es ablandarlo un poco, interviniéndolo como con el sonido, como intervenirlo como para darle como un marco también de ficción que tuviera como una vincula, como que se vinculara rápidamente con lo que viene después, y también con esta idea de que aparecía ya en los materiales, como esa noción de encuadre, probar un traveling, de probar Mechi con la cámara, como decir, bueno, los poetas ya estaban como con la intención de ver cómo se haría una película, cómo se haría el registro, cómo es encuadrar, como esas preguntas ya aparecían, entonces un poco lo empujamos a través del sonido eso. Sí, está como, cada corte casi, ¿no? Está exponiendo algún problema técnico, como, ay, ¿cómo era el foco? Corte. Ay, ¿cómo? Sí. Pará que acá se me corte. Incluso medio cómico, ¿no? Que tiene esto, hay un gallo que se rompe, ¿no? En el momento, rompe un gallo y después seguimos unas tomas de ese gallo roto y sí. Dijimos, no, bueno, pongámoslo, quedamos realmente muy torpes, ¿no? Los poetas filmando, pero bueno... Eso es un poco documental real, ¿no? Como se nos rompió. Sí, hay algo para mí muy curioso que bueno, se puede ver en estas escenas de descarte que mandaron, pero bueno, en las de la película, las que quedaron también, que es como bueno, como que optaron por un camino como paradójico de... que claro, todo lo que es la idea del off, de lo que pasa detrás de cámara, de bueno, de la cuestión que tiene que ver con la factura, que generalmente uno, no sé, de manera clásica lo puede ver en los que son los backstage, ¿no? ¿Qué pasa detrás de cámara y con quién hablaba con quién y si hubo discusiones? Que, bueno, están tratadas como ficción, ¿no? Me interesaba preguntarles es cómo llegaron a idear esto, donde, bueno, qué sé yo, sí, hay como un juego ahí, no sé si paradoja, pero decir, bueno, todo lo que es el detrás de cámara, que sería la falla, lo espontáneo, la marca de lo viviente, la marca de lo real, aparece como algo un poquito más coreografiado, decir, bueno, acá tal habla con tal, y ahora discuten tal cosa, ¿no? Todo eso como lo desprolijo, pero como armado, digamos, ¿no? Eso, uh-huh. ¿Cómo fue que llegaron a pensarlo así? Bueno, sé si lo pensaron así, ¿no? Eso es lo que... No, sí, es que por lo menos me parece que sí aparece como mucho la inquietud
de cómo se va formando una película, ¿viste? Cómo va apareciendo la dirección. Me parece que había como una inquietud respecto a eso. Porque de hecho arranca como con pequeñas intervenciones de dirección desde detrás de cámara, yo hablando con Mechi, después empiezan a aparecer las chicas como personaje, como que en un punto era construir esa especie de como se dice, curva, ¿viste que se habla de la arco. Curva? Era el arco de la puesta en escena en un punto, como decir, bueno, como que también se diera cuenta de eso. Y me parece que eso proviene de cosas reales que pasaban, ¿no? Que las reforzamos, porque también no tuvimos la posibilidad de registrar muchas de esas cosas, por ahí íbamos sin sonidista, qué sé yo, como que íbamos viendo, pero después fue un poco tomar no solo las notas que fuimos tomando entre nosotras y las discusiones que teníamos no solo entre Mechi y yo, sino entre todas, porque fue una película muy discutida y muy hablada, sino también cosas que pasaban detrás de cámara y que decíamos, bueno, reformulemos esta indicación que yo le estoy dando a Mechi, pero llevémosla más hacia tal lugar y reforcemos, por ejemplo, esta idea de que ella no tiene tanta conciencia de cámara. Entonces, de alguna manera también era como trabajar la idea de la conciencia de cámara, como dar cuenta de cómo se fabrican esas cosas, ¿no? Creo que parecía incluso a veces algo gracioso, que es que, como yo pensaba esto, bueno, salvando las miles de distancias, ¿no? Pero algo de como de crear un personaje, ¿viste? Como que los realities quieren inventar los conflictos, entonces, bueno, vos te radicalizás acá y, bueno, nada, me pareció que podía haber sido como divertido todo ese pasaje, ¿no? Entre lo que fue pasando medio espontáneo y dijeron, bueno, hagamos una escena un poco actuada con esto. Sí. Es que la ficción, todo el tiempo estaba la discusión como entre ir hacia un camino más ficcional y otro más documental, ¿no? Como que eran como dos ideas en pugna. Tuvimos bastantes hipótesis de cuestiones que justamente tienen que ver con los materiales que descartamos, como de ir más de lleno a la ficción, ¿no? Como construir una escena de, no sé, es una que me viene a la mente ahora que no está, pero... En un momento yo me reuní con César Aira porque él la conocía a Juana, porque había sido compañero de secundario del marido, de Hugo, de Coronel Pringles. Entonces la conocía mucho, lo conocía a Hugo, y él no quiso ni que lo filmemos, ni que lo grabemos, ni nada, ¿no? Entonces en un momento intentamos construir una escena ficcional representando ese encuentro imaginario. Fue un desastre, ¿no? No funcionó para nada. Pero cuando queríamos como ir hacia la reconstrucción o a la construcción de una ficción claramente, como que había algo que fallaba. Entonces me parece que el camino fue más otro, ¿no? Como ir, digamos, poniendo adentro de la película algunos conflictos, ¿no? Me parece que está bien decir conflicto, que teníamos nosotras a la hora de ponernos de acuerdo sobre qué película estábamos haciendo, que en muchos momentos no lo teníamos claro, porque fue un proceso muy largo también, a lo largo de muchos meses. Hablábamos recién, cuando no estábamos grabando, que Lau estuvo embarazada, tuvo a su beba, ¿no? Como, y el proyecto había empezado mucho antes. Entonces, hubo muchas ideas, como yo, por ejemplo, me imaginaba un documental más clásico sobre Juana y sobre su figura, con entrevistas, con gente que lo había conocido, y eso, bueno, no fue así, ¿no? Hay un pequeño primer momento de la película donde sí hay algunas entrevistas, pero eso después se abandona, ¿no? Entonces, esa es otra idea que también cayó, ¿no? Como siempre, me parece que algo de las discusiones que teníamos sobre qué película estábamos haciendo terminan estando dentro de la película como ficción, pero que toman esto, se nutren de cuestiones que pasaban, ¿no? Que en algún momento dicen, bueno, metámoslas, ¿no? Es que para mí también pasaba algo medio gracioso en el rodaje, que es que por ahí estábamos todo el día juntas, como el rodaje era todo el día, pero se filmaban solo 2 horas. El resto del día éramos nosotras que nos pasábamos charlando. Un poco porque nos hicimos amigas a lo largo del proceso, pero también porque nos la pasábamos discutiendo, pensando, y era medio inevitable que eso apareciera en la película. Uh-huh. O sea, tal vez pensaba que en relación a lo que decía recién de Aira, Mechi, de la escena esa no representada, no registrada, y no, que no funcionó representarla, es que una cosa es representar algo por reconstruirlo porque no lo pudiste filmar, y otra cosa es representarlo porque querés que esa línea como atraviese la película desde otro lado, ¿no? Tal vez estas apariciones del equipo pensando, del equipo filmando, no vienen a suplir algo que no,
no podía entrar por otro lado, total, sino, bueno, como más una voluntad de... Para mí hay como una puja desde el principio que un poco la película hay uno de los offs que lo dice, que es como también cuando trabajas sobre una figura real y además siendo una de las directoras, como la persona que ahora tiene la responsabilidad sobre la obra, hay un mundo de la poesía, hay gente que opina muy fuerte sobre la posibilidad de una película de Juana Viñosi. Por eso también siempre decimos el título de la película le escapa como a la idea de Juana Viñosi la película, porque cuando trabajas con un personaje real hay mucho conflicto que tiene que ver con lo que muchos depositan en ese personaje y las obligaciones que puede tener una película sobre ese personaje. Entonces, eso era como ponernos a hacer juegos de ficción. Creo que al principio Mechi le daba un poco más de miedo, porque también, digamos, después uno entiende que la ficción, bueno, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con poner a una señora siendo Juana Viñosi necesariamente. Entonces creo que todas esas pruebas que fuimos haciendo de filmarnos nosotras pensando y qué sé yo, fueron como pruebas un poco extremas de decir, bueno, ¿hasta dónde la podemos llevar? Y en todo momento yo siento que había algo del personaje que nos replegaba, ¿no? Como que nos decía, bueno, no. Que el personaje como que le ganaba a esa posibilidad, o enseguida se abría como un mundo muy artificial o muy forzado de nosotras tratando de, pero no porque quisiéramos aparecer, sino porque estábamos encontrando mecanismos para poder decir cosas o pensar cosas sin tener que, no sé, tratando de ponerlas en escena. Entonces creo que había como un fantasma, ¿viste? Que era como el fantasma de Juana, me parece, como la idea de esa figura, todo el tiempo era como lo de Aira, ¿no? Estas escenas que son de ficción, donde estamos actuando, donde hay texto, todo eso se volvía un poco, como un poco... intruso. Empujado. Sí, totalmente, sí, como que de qué es esto, es de esta película. Entonces creo que me parece que la historia de esta película tiene que ver con haber encontrado todo el tiempo ese equilibrio donde la contraparte era Juana Viñosi, donde la figura que estaba ahí todo el tiempo acechando era Juana. Sí. Lo que pasa que también es claro que se despega de una idea de... no es un retrato la película, ¿no? Para mí es muy claro que no es un retrato y que no busca delinear... Y eso que un retrato no tiene por qué ser algo acabado, completo, digo, justamente el retrato siempre es incompleto y qué sé yo, pero... Vos antes decías, no queríamos hacer una biopic o la reconstrucción tipo biopic, pero que ni un retrato, ¿no? Por eso está tan claro para mí la relación con vos empieza con vos, Mechi, te señalo como si vos supieras que te señalo. Por eso empieza con eso, supongo, ¿no? Y está claro que es a partir de ese fantasma sobre vos, ¿no? Más que sobre todos los demás. Más que sobre las chicas o el equipo, ese es como el otro personaje, como que al que le pesa qué hacer con esto. Y entre las cosas que decide hacer es una película, pero creo que ahí es donde creo que se compensa la cosa del retrato, ¿no? No es sobre Juana Viñosi, sino sobre alguien intentando acercarse a esa figura, que la tuvo cerca y que ya no está y todo eso. Sí, yo me acuerdo que el momento en el que claramente decidimos que ingresara como el equipo en la película, estábamos un día en el taller, como habíamos colgado los poemas de Juana del libro inédito, ¿no? Ahí en las paredes, y estaban filmando, ¿no? Ya me olvidé todos los términos técnicos que había aprendido, chica. Pero bueno, estaban así como haciendo un girito. Un paneo. Y aparecían, ¿no?, las chicas colgando los poemas, y era hermoso, ¿no? Como estaba claramente siendo acompañada con ese peso de tener que definir y fijar un texto que era del libro inédito, que es el que ella dejó en una computadora, las chicas, ¿no?, pegando los papeles con los poemas, y de pronto quedaba bien y era armónico, y entonces dijimos, claro, ella empieza sola, pero en la mitad de la película... todas estas poetas que están filmando pasan a acompañarla en este proceso, y tiene sentido que sea así, porque una herencia tampoco es algo tan
digamos, para una sola persona, ¿no? Más una herencia inmaterial de un poema, ¿no? No es de alguien eso. O sea, sí, es del autor, pero una vez que el autor no está, digamos, incluso cuando el autor está, es de todes, ¿no? Entonces, ahí fue como que había algo también como, no sé, como una idea fuerte que era, esto es compartido. Esto, por eso tenemos que estar en la película, no solo Mechi, digamos yo, como personaje, sino también el equipo, Lau, ¿no? Y que sea algo como más, como un peso que se reparte, ¿no? Sí, se ve eso. Sí. Y para pensar así en las escenas, para hablar por ahí en particular de estas que nos mandaron, bueno, hay una que resume bastante bien algo de esto que estuvimos hablando, que es que esas las preguntas sobre cómo filmar. Cambia. Esa, sí. Ahí. Ven, cambia, a ver. Caminamos. Caminamos. Cambia. Cambia. Che, me parece que hay que investigar más, ¿eh? ¿Sobre qué? Sobre la figura de Juana. A mí me parece medio monótono seguir entrevistando gente. Bueno, pero estamos fotografiando unas postales de personas que no sabemos quién se las mandó, qué relación tenían con Juana. Insisto con los poemas leídos en voz alta, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Y no sé, buscamos locaciones que peguen con los poemas, los tenemos ahí. Todo el mundo. Yo me fui con el colegio a Chile a filmar las casas de Pablo. Siempre con Neruda. ¿Qué poemas serían? Va, no sé, ustedes leyeron los poemas de Juana, ¿no? Mechi, para mí lo que hay que hacer es lo siguiente. Hacemos una lista de poemas. Sí. Y les sorteamos con un orden lógico. Está bueno. Podemos hacer como una recorrida por la ciudad. ¿Quién es? Nosotros. Permiso. Mira, Mechi, lo que yo te decía era que tenemos que encontrar los puntos clave en los que fue Juana cuando vivió en Buenos Aires después de volver a España, ¿viste? Uh-huh. Hacemos un pequeño recorrido, así como un dibujito en la ciudad. Asómate. De todos esos lugares en los que fue. Che, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no les pedimos a los poetas, en serio, que lean los poemas de Juana así como leen los poetas? Ah, bueno. ¿Viste cómo leen los poetas? Que leen como con ese cantito, esa manera que tienen. No me parece que lean con un cantito. Esa cosa que tienen como pa 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 pa. No, no, no me parece, ¿eh? Que los poetas de ahora lean así. Mechi, vos sos poeta. ¿Por qué no lees vos? No, pero no, yo ya parezco un montón. ¿Y si filmamos los poemas? Bueno. Ah, me parece una idea excelente. Me gusta. ¿Así, a secas? Sin sonido. Sí. Y sí, si no sabemos cómo mostrarlos, los mostramos fotográficamente. Pero puede ser un plomazo filmar solo la hoja. Bueno, igual hemos filmado un montón de cosas que son un plomazo. Sí. Igual es como lo más parecido a filmar la obra y difundirla también. Pero si es cuestión de difundirla, hagamos panfletos y vayamos a las escuelas. Claro, los repartimos en la puerta, pero no, la idea por ahí no es difundir, sino... Ay, bueno, sí. Para mí lo que hay que hacer es poetas jóvenes leyendo Juana. Vení, Gru, bueno, hagamos el plano de una poeta. Sí, y lees a Juana. ¿Qué hombro? Bueno, el izquierdo. El izquierdo. Pará, ¿Juana era zurda? Como... Me parece que no, ¿eh? ¿No? Pan. ¿El derecho, entonces? Yo haría los dos, me cubriría con los dos, porque bueno, si Juana... No sé, ¿podemos averiguar de alguna manera si Juana era zurda? Mostrame la mano de referencia. En esa época, viste que se los reprimían a los ahí zurdos. Ahí tiene que ser. Bien. Es posterior. Voy a buscar, no. Sí, como que se los... Pásale se los, una. Como que le ataban la mano izquierda, le pegaban. Más abajo. O sea que nunca vamos a saber. Cambio. Bueno, hagamos los dos. De última... ¿Después invertimos o decís que hagamos las dos versiones? Sí, después se hacen postes. ¿Por qué no grabamos esto que decías vos, un sinfín de...? Entonces pasarle todas las postales y van una atrás de la otra. Como una atrás de la otra, mirando así, tuk, 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 para menos pelos. Si es así, no sirve tanto para archivos, sino que sirve más para que sea un plano con una voz en off o algo así. Sí, bueno, un poco estamos pensando en eso, ¿no? Como ahí. Más acá y más hacia vos. Ok. Voz en off, ¿no, Mechi? Tiene como un quiebre. ¿Qué? Voz en off, ¿no? Para eso sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y toda la película tiene voz en off? No sabemos cuándo digo. Cambio. Pone la vertical. Eso. Mejor si girás todo el pilón. Se llama luz. ¿Todo el pilón? Dale. Ahí. Dale, menos pelo. Todos pudimos apagar y encender las hogueras. Digamos, las cambio. Los más inconscientes. ¿Las giro? Sí. Es la escena que filmamos en el ex Pampero, ¿no? Ahí en la Prida. Sí. Sí.
Creo que, o sea, por un lado teníamos como un fanatismo por eso, por bueno, que creo que tiene que ver también con las películas que hacemos en general nosotros, y como con también encontrar un sistema de enunciación que estuviera ahí presente y que también se entendiera como esto era una especie de sociedad que se armaba y no era lo mismo si Mechi filmaba la película con, no sé, con otra gente. Entonces había algo ahí que era importante para nosotras, como decir, bueno, esto se está pensando desde acá, no porque tenga mayor o menor valor, sino porque era importante decir, bueno, somos, de hecho, en un momento lo decimos en la película, somos un grupo de cineastas que ni la conocíamos a esta poeta, y de repente nos cae esto, una persona con una herencia. Bueno, digamos, esa reunión da como resultado esta película, y en un punto nos parecía lindo como encontrar ese registro, ¿no? Como ese registro nuestro, de como esa idea también del cine como documento de su propio rodaje, y qué sé yo, esas cosas que a uno le gustan, pero más allá de eso, hacerlo, buscarlo como con ciertas gracias y con cierta particularidad, siendo que éramos un grupo casualmente todas mujeres. Después, cuando empezamos a aparecer en escena, tuvimos que llamar hombres para que nos filmaran, porque, bueno, le llamamos a Mendil, a Arzu y qué sé yo. Pero... Porque, bueno, no era restrictivo, ¿no? También. No, tuvimos, igual dudamos hasta que aflojamos. No era restrictivo, pero se había armado como un grupo que manejaba una energía, viste, que estaba buenísima, y era, daba la casualidad que éramos todas chicas, y un poco se empezó a armar ese grupo como personaje, y eso empezó a dar cuenta como de algo de lo colectivo, esto que decía Mechi, como de un encuentro más que otra cosa. Y empezamos a intentar jugar haciendo filmando escenas, a ver si eso quedaba registrado de alguna forma, ¿no? Y cómo se iban tomando esas decisiones. Es que eso que están proponiendo es lo que siempre se hizo. ¿Qué cosa? Eso, ser literales. No, yo no digo ser literales, ¿eh? ¿Saben que yo en el colegio tuve que hacer un trabajo que era como un collage, pero con imágenes de revistas, para ilustrar un poema de Pablo Neruda? Y no salió tan mal, la verdad. Para mí tendría que ser más musical. ¿Algo de sonido? No, del sonido no, más lectura. Bueno, Inés, si suena, de sonido. Está bien, pero... Por ahí agarrar varios poetas, distintas edades... Che, perdón que me trajo. Perdón. ¿Pero no deberían hacer como cuando un músico le pone música a un poema? No, es que eso es lo que estoy diciendo que no tenemos que hacer. Es demasiado literal. Para mí eso no. Sí, imágenes poéticas, ¿no? Todo el mundo. ¿Cómo se llama la poetisa? Poeta. Poeta. Juana Viñosi. Che, ¿si entrevistamos una crítica literaria? Vamos a ver. Ahora hay que leer. Esta te tiene. Uno cada uno. El título. Este es el micrófono. Va. Todos lo saben. Muy bien. Y entonces busca mi compañía para charlar y viajar por las noches. Sin embargo, yo conozco a alguien que quiere morir en paz con cierta intimidad. Me produce estremecimiento, insomnio, soledad. Porque la paz conmigo mía sería una guerra sin fin. Dos o tres asesinatos inevitables es de alguna entrega a desmedio. Que no entre en mis planes. Sin embargo, yo sueño por las noches. Con un jardín inmenso donde los muertos se levantan para saludarme. Yo sueño con un hombre que me inquieta y como lo ignora, me habla amigablemente del resto del mundo y de los muchos de los amores, tan simpáticos, tan apreciados como un tema de conversación. Bueno, miren, 28, ¿cómo sería el revés de 28? 82, vamos a ver qué pasa.
es un poco lo que decíamos antes, me parece que cuando veíamos esas escenas en el montaje y aparecía después Juana leyendo un poema, nos sentíamos un poco pavas, me parece, ¿no? Como que se nos volvía un poco frívolo, me parece, no sé qué dicen las chicas, esa es mi sensación. Y lo mismo lo de los poetas leyendo, porque esos poetas siempre damos el ejemplo de que todo lo que filmamos nosotras, todos los registros que hay de gente leyendo, es lo que está en la película. No es que filmamos un montón y elegimos a los mejores, porque hay algo como muy extraño, ¿no?, con la lectura de la poesía, que es como, no hay una forma, no hay... De hecho, mucha gente le encantaba cómo leía tal y odiaba cómo leía tal, y eso pasaba... constantemente. Entonces, digamos, me parece que nos entregamos más a como a ese devenir que tuvo la película, que fue decir, bueno, empecemos a filmar gente, que la poesía empiece a imponerse y que la obra de Juana empiece a imponerse por encima de nuestros juegos coreográficos que por ahí no estaban, narrando tanto, ¿no? No sé qué piensan las chicas. Sí, también pienso lo mismo, y además que había algo que eso ya después empezaba a contar solo, ¿no? Como que nosotros ahí estábamos como explicitando un procedimiento y unos diálogos y unas discusiones que eran reales porque eran las que teníamos, pero que en un momento en la película ya estaban, no hacía falta explicitarlo, como que habían sido pruebas para reforzar una idea que tenía que ver con las discusiones colectivas, ¿no? Claro. Esa escena. Una propone una cosa, otra propone otra, pero bueno, guionado, ¿no? Coreografiado, y en algún momento siento que en el material eso ya se entiende, que se ve solo, ¿no? Como que las distintas pruebas y los distintos momentos que tiene la película, que es como muy ondulante, muy ensayística, ¿no? Como empieza de una manera, después va hacia otra, como hablan de estas discusiones, o hablan de estos virajes de opinión, más que poner una escena en la que esto se cuente, ¿no? Finalmente como siento que lo pudimos decir por otros medios también. Claro, porque en realidad sí como la pregunta que recorre muchas de las escenas que, vale, dos de las escenas que nos mandaron y aparece también dicho en la película, que es cómo se filma la poesía, o cómo se filma esta poesía, o tal poema en particular, o la poesía de Juana Vignosi, alguien podría decir, bueno, probá, filmala de distintas maneras, que es lo que hacen, y esa cosa de la prueba ya aparece, ¿no?, en la película, simplemente porque aparecen de distintas maneras filmadas las... Totalmente. Esos textos. Incluso hay una lectura de Siembroski que lo empieza a leer y para y dice, voy de vuelta, ¿no? Como viene la idea de, bueno, a ver, pruebo de otra manera, a ver esta otra... en la película hay mezcla de actores, ¿no? Siembroski, Andrea Garrote, y poetas, que los poetas leen, como dice Lau, como leen los poetas, y los actores leen como poniéndole, ¿no?, los puntos sobre las íes. Entonces, era también mostrar, incluso aparece... Y nosotras leyendo, que no somos ni poetas ni actrices, probando la lectura de los poemas. Están las dos cosas a la vez. Sí, ahí aparece el ensayo en la otra acepción, ¿no? El ensayo de, bueno, voy a ensayar de distintas formas, que no es tan otra acepción, es medio la misma, pero no es un género. Sí, ya aparece ahí, ¿no? Es cierto. Y bueno, y ahí hay como una clase de bajo también, que se ve que, bueno, tomó una tangente ahí que después retrocedió, pero bueno, es una linda escena excéntrica. Bueno, empezamos hoy con el tema de Rush, que ya venís recontra bien, así que ya lo podemos abordar muy tranquilamente. Okay. Este está, la tonalidad de todo es la menor, y empieza literalmente en la, justo. Va a jugar siempre con sol y con la, porque si está en la, ¿por qué no jugar con la? ¿No? Entonces, todo sobre la segunda y tercera cuerda, fíjate eso. ¿Pero no puedo ver? Sí, obvio. ¿Es este o este? El de abajo, este. Este, ok. Y solo el primer compás. Que vos te vas yendo después. Re bien. Vamos a la que sigue, esa ya salió bárbara. La que sigue sí, es más molesta porque nos vamos a ir a do y vamos a empezar a usar también la primera cuerda. Ok. Fíjate, está empezando. Con fa
y sol encima. Dale. Eso. De nuevo un poco más tranqui. Listo. Acordate de no correr, ¿eh? Porque después lo que sigue sí va a empezar a molestar. Me apuro, ¿no? Un poquito. ¿Viste? Sí, sí, sí. Pasa que estoy medio ansioso. Sí. Sí, lo voy viendo, pero no deberías. Mirá que acá, justamente con la música, va a ser más problemático si nos ponemos medio ansiosos. Todo esto, como es bastante raro para uno hacerlo, sí, total. Hay que tomarlo lo más lento posible. Perdón, ¿eh? Sí, sí, dale, tranqui. Hola, Mech. Hola, Bru. Notición total. ¿Qué? ¿Qué pasó? Información inédito. Me jodés. No. ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Adentro? ¿Y las otras chicas saben? Genial. Bueno, ¿y vamos a verlo o algo así? Yo estoy en una clase abajo, pero igual creo... Ya estamos por terminar, ¿no? Decirle que sí. Bueno, me queda poquito, ya voy. Bueno, te llamo en un ratito si querés cuando termine. Bueno, besito. Chao. Perdón. Era una idea particular. ¿Cómo? Sí, sí. Que era una hipótesis que tuvimos en un momento muy inicial que tenía que ver, era una hipótesis totalmente ficcional, que había un inédito, que era verdad, ¿no? Había un inédito de Juana que apareció en una computadora y yo lo busqué durante un par de meses, no lo encontraba, al final apareció en un documento de la compu. Pero en un momento se nos había ocurrido que eso podía ser como el hilo conductor de algo, no sé, de la historia, ¿no? Como ese inédito que no aparecía y después como, no me acuerdo bien ya, pero... Una búsqueda del tesoro, bueno, era, digamos. Era como una búsqueda del tesoro y era como que no encontrábamos el inédito de Juana. Y en un momento encontrábamos una computadora, pero había un CD trabado, entonces llamábamos a un técnico, y venía un técnico que era un actor, que iba a ser Rodro Paredes, y que encontraba, o sea, había como toda una especie de cosa ya de un nivel de trama, una trama. Una sí, trama. Sí, sí, una trama. Y un poco tenía que ver con que había en el guión que estábamos, que me acuerdo que escribimos un poco con vos, Mechi, había una especie de parate en la película y un día Mechi nos llamaba para decirnos, me llamó el técnico, parece que encontró un CD en la computadora, y esos llamados nos hacían acordar a nosotras esas cosas de género, de como el ejemplo de, no me sale la película, de Ocean's Eleven. Hablamos mucho de Ocean's por Eleven. Eso. Como okay. Esa idea de tenemos que llamar a nuestros mejores tipos a que vengan a robar. Bueno, acá era tipo como convocándonos, como cada una haciendo algo en su vida cotidiana. Mechi la íbamos a filmar dando clases. En un momento te queríamos filmar entrevistando a un famoso y estaba Nick Cave en Argentina y queríamos producir sí, sí, sí. Como delirio. Y bueno, y era como, bueno, la vuelta y nos encontrábamos con el inédito, ¿no? ¿Vamos a jugar? ¿Eh? Dale, dale, mira. Vení, bebé, vení. ¿Dónde está Lucía? ¡Acá está! Vení acá. Dame las manos. ¡Ay, bebé! Arriba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ahí estamos bien? ¡Muy bien! ¿Dónde está Lucía? ¡Acá está! ¿Dónde está Lucía? ¡Acá está! ¿Y dónde está mamá? ¡Acá está! ¿Dónde está mamá? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué pasó? Eso es increíble igual, como que cuando vos, digamos, encarás una película, como encaramos nosotras esta película, hay tantas películas posibles, lo cual es hermoso, a la vez es abrumador, y digamos, si las decisiones las vas tomando, un poco no te das dando cuenta, pero hay algo como que la misma película te va organizando y te va haciendo como sus manifestaciones de qué necesidades tiene, ¿viste?
Pero digo, la verdad es que esta película también podía funcionar, me parece, con una estructura así. Por algún motivo empezó a pedir otra cosa, qué sé yo. Era una idea completamente ficcional porque el inédito había aparecido y no había ningún tipo de búsqueda del tesoro. Era como decir, bueno, estructuremos todo este documental alrededor de que vos estás buscando este inédito. Después en otro momento apareció en el archivo de Juana como una pequeña entrevista, ¿no? Como una mini entrevista del año 76 en el que Juana aparecía dentro de las cosas que ella había hecho, que había hecho un corto. Estuvimos buscando desesperadamente todos los archivos posibles de cortos, que entrevistamos a medio mundo, nunca apareció. Para mí es un error porque ella nunca me lo dijo. Le pregunté a todas las personas que conocía, nadie conocía ese pero también eso de pronto dijimos, pará, tenemos el corto de Juana y acá tenemos la película como claro. Comenzar. Ella también había hecho cine, que es algo que nadie sabe. Bueno, nada, ideas que aparecen y en un momento, no sé, 15 días es esa la película y va por ahí y después cae, no sé. No sé claro, si no apareció ese corto, materiales. No, no apareció nunca. Lau y yo estábamos enloquecidas con ese corto y Mechi nos decía, debe ser un error, no puede ser. Le preguntamos a medio mundo, incluido el Museo del Cine. Y mirá. Era Monprasem no se rinde, se llamaba, según el diario. Que era una adaptación. Hay que descartarlo, de repente. Aparece y nos cuentan, se mueva todo. Nos llamamos tipo que... Ocean's Eleven. Sí, totalmente, y se suman al equipo. No, me parece que también pasó como que la película arrancó en todas sus posibilidades, como que había como miles de películas posibles, y cuando llegamos a esta estructura y cuando la película termina, no sé, creo que tuvimos la sensación, bueno, ahora sí nos podemos poner a hacer como, podríamos, siempre fantaseamos, que creo que ya no la vamos a hacer, pero siempre hablamos de hacer una segunda parte, que por ahí se llama igual, pero ya encontrar otra poeta perdida, que de hecho estuvimos intercambiando materiales, y que yo como una poeta de la cual no hay mucha información, y empezar a trabajar en un, como en un registro de ficción más dura, si se quiere, pero como que, porque esta película nos habilita, nos dejó en ese lugar, recién ahora. Me parece que esta primera parte, por algún motivo, tuvo que estar como mucho más atravesada por eso, por un personaje real, que era algo que, por lo menos yo no había trabajado como con un personaje real que te impone como otras obligaciones y otras necesidades para la película. Sí, igual es muy loco porque las opciones que se les ocurrían con eso, incluso con la futura película, es como un conflicto de alguien a quien le falta algo y lo busca. Y acá en realidad en la película es lo contrario. O sea, no, perdón, no quiero hacer psicología barata heredada de familia. No, pero hay algo en realidad que es lo contrario, ¿no? O sea, tiene un montón de cosas y no sabe qué hacer con ellas. No es que está buscando algo que nunca encontró, o en todo caso lo que está buscando es cómo hacer, qué hacer con todo eso y cómo hacer una película, cómo repetir. Para usar otra metáfora re barata, es más lo de esculpir que lo de pintar, ¿no? Como ir sacando. En esa escena de la Prida, yo digo, chicas, pero tenemos que estudiar más sobre Juana, estamos usando las postales y no sabemos a quién se las envió, como que... Mi personaje siempre era tipo, bueno, estudiemos los libros, ¿no? Entrevistemos a una crítica, ¿no? Como que siempre iba por ahí, y las chicas más como tirándola afuera, tipo, no, vamos a, no sé, salimos a repartir poemas en la calle, ¿no? Como unas búsquedas más alocadas. Igual sí. Es un poco y un poco, me parece, como lo que dice Male, que es, hay de todo y qué hago con esto, y por otro lado es cómo puedo construir cómo puedo rodear un personaje y construir un retrato a partir de sus aspectos, ¿viste? También te das cuenta ahí de lo inabarcable que es una persona, yo que no la conocía, o Ingrid, el resto de las chicas, era como, bueno, eran sus objetos los que nos empezaron a hablar de ese personaje al que no conocimos. Y Mechi misma se encontraba con contradicciones de Juana habiéndola conocido. Entonces es como, es una búsqueda que no tiene solución, ¿no? Como la de encarar el retrato es prácticamente ya fracasar, ¿no? Como un retrato ya es un fracaso en sí mismo. Lo es, sí, lo es, sí. Hay igual algo... Tiro un comentario que puede no formar parte de... No, pero algo de esto que decís vos, Elo, que es como
que estaba pensando justo de Las Poetas o La Mujer de los Perros, justo son películas que dependen mucho de su proceso, ¿viste? Son películas que básicamente se van como escribiendo mientras se van filmando y se van montando. Entonces, yo siempre, es como un ejemplo bizarro, pero en un momento en La Mujer de los Perros y quizás en Las Poetas también, que son dos codirecciones, creo que podríamos haber hecho una película cada una, ¿no? Como decir, bueno, podría haber, hay como esta idea de que hay muchas películas posibles. Justo en estos casos son películas que se fueron encontrando y que por ende podían ser un montón de cosas a la vez, ¿no? Como, y que hoy día, si agarraras los materiales, seguramente podrías tener dos películas completamente diferentes a las que terminaron siendo. Sí, probablemente. ¿Y estas escenas que ustedes nos mandaron, alguna vez estuvieron adentro de algún armado? O sea, ¿hubo algún armado que las contuvo? Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, que hubo muchos armados. Pintores de Mardel, ¿no? Probablemente estuviera alguna de ellas. Sí, la de Ocean's Eleven nunca llegamos a incorporarla, pero bueno, porque por eso no terminamos de filmar a cada una en su trabajo, pero las otras sí. Ok. Sí, que también a veces la filmás porque un poco es como te entusiasma la idea y decís, bueno, la voy a filmar y por ahí la estás filmando y casi que inmediatamente entendés que no va a poder formar parte de la película. A veces la sostenés un montón de tiempo porque te gustan las escenas o porque te gustó filmarlas o porque, viste, como te agarrás a esos materiales. Pero digamos, lo que me parece que pasó mucho en Las Poetas es como esta idea de... Nos entusiasmaba una idea, íbamos y la filmábamos, teníamos como ese sistema, éramos, y entre muy pocas resolvíamos, y si teníamos que actuar éramos nosotras mismas, entonces por eso también es como que existe mucho de ese material. Sí, es que es probar ya filmando, ¿no? Dado que el guión, por más que haya existido un guión, no fue tal vez la etapa más experimental, sino que experimentaron más yendo a filmar y poniendo un pedacito con el otro y ver qué les pasaba con eso, ¿no? Sí, claro. Y un fragmento que en la película aparece tarde, en la cronología de la película, es el momento de archivo en donde está Juana en su casa, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me interesaba hablar un poco de ese momento, como de si siempre también estuvo pensado usarlo, porque no está visto como algo a conquistar, eso no es un material que les falta y lo consiguen, pero es una aparición que abre como una puerta a, bueno, la estoy viendo directamente a ella ahora, ¿no? No me la están contando, la estoy viendo en la acción. Apareció muy tardíamente, digamos, en el proceso, porque hay una entrevista que está en YouTube, que es de la Audiobiblioteca de Escritores, que era un proyecto que estaba en el canal de la ciudad. Y es una entrevista que vimos muchas veces, que está buena, que Juana dice cosas. Queríamos agarrar como fragmentos de esa entrevista, que de hecho aparece ella diciendo, bueno, un poeta sirve para escribir poesía, ¿no? ¿Para qué sirve un poeta? Pero en un momento dijimos, che, ¿habrá material de backstage de esto? Entonces nos pusimos en contacto con Alejandra Correa y otra gente que era la que lo había hecho en su momento, hace un montón. Sí, un montón. Ella acababa de volver a Buenos Aires, Juana. Entonces... nos pasaron un crudo y lo empezamos a ver, pero no como sin demasiado entusiasmo, como bueno, a ver, y de pronto apareció Juana en su living, caminando con el marido, hablando del agua sin gas, como cosas muy, muy, nada, pavadas sociales que uno habla, viste, como te sirven el café, no, bueno, y nos pareció como espectacular, o sea, cuando apareció fue... O sea, para todas fue como concluyente, ¿no? Dijimos, no, este material tiene que estar. Pero apareció re tardíamente, o sea, ya estábamos... O sea, apareció primero en YouTube. O claro, sea, teníamos la edición de ese programa, sí. Y la veíamos a Juana leyendo y qué sé yo. Y en un momento Mechi insistió un montón, decía, hay que conseguir el crudo, a ver qué hay, qué sé yo, y conseguimos ese material. Y fue medio un shock. Creo que, y sobre todo también nosotras que no la conocíamos, de repente verla en esa casa, que solo conocíamos vacía, que solo conocíamos como sacando cosas y qué sé yo, de repente verla ahí, en ese mismo lugar, con esa pared color púrpura, no sé. Verla qué. Caminar, para mí eso era muy revelador. Manipular los objetitos, ¿no? Manipular los objetos que antes vimos muy...
creo que produce medio la misma sensación de como de inmediatez, ¿no? Me tira porque está filmada por alguien y está dentro de una película, pero la sensación que produce es, ahora la estoy viendo de manera directa, no indirecta, no la estoy viendo reflejada en los ojos de, sino, y replica mucho con el comienzo, con la anécdota de la entrevista tuya que cuando la conociste, ¿no? Porque parece que es ese momento el que estamos viendo. Sí, no sé por qué. Que siempre que lo veo me emociona, no sé, como verla ella en la casa, incluso en la cuadra que filmamos mucho, la escena inicial de la película que yo estoy en la puerta, después lo filmamos a Martín Rodríguez también entrando, habíamos filmado mucho como esa, la cuadra de Sarmiento, y hay un material que viene Juana caminando, ¿no? Con su 1.80 m, así como medio despacio, y verla caminando de cuerpo entero, era como muy fuerte, porque habíamos estado ahí, y daba como una memoria de la propia película, ¿no? Como del mismo proceso, del origen, de haber filmado La Casa Vacía, no sé, fue, cuando apareció fue como muy, muy, muy contundente que ese material tenía que estar, y que le ganaba a cualquier otra idea que pudiéramos tener de condensación, porque está como, en la segunda mitad como ya yendo hacia el final, ¿no? Ese material. Pero sí, o sea, era mucho más lindo ver eso que incluso verla ella hablando organizadamente sus ideas sobre poesía, o sea, verla en acción, ¿no? Hablándole a un elefantito, ¿no? Hay un momento que... Y a su marido, que también era como muy un enigma, que aparece en esa foto súper espléndido, y de repente ahí llevándole la bandejita, atendiendo a los entrevistadores, y ella una especie de anfitriona, así como... Fue muy fuerte, sí. Sí, y en un punto creo que respetamos algo de lo que hace la película, que es decir, bueno, te prepara para un personaje que no ves, que no conoces del todo la obra, se leen algunos poemas, algunos hablan de ella, hablamos entre nosotras y de repente aparece, como me parece que ahí es como el momento que la película dice, bueno, acá soltamos todo y la importancia está acá, sí. Y es lindo eso que decís, Male, como que para mí también como que activa un pasado, ¿no? Que tiene que ver con ese pasado también del texto de Mechi del principio. Sí, no, te genera esa sensación sin serlo, pero te genera la sensación de que estás viendo esa entrevista. Claro, porque es una entrevista, ¿no? Y en el texto se habla mucho del backstage, de las cosas que me sirven para tomar, y ella está ahí sirviéndoles para tomar a unos entrevistados. Totalmente. O sea, es como muy... Bueno, hubo un azar de haber dado con ese material que estaba tirado en un, no sé dónde, como algo que no sirve para nada, incluso visualmente, ¿no? No sé bien en qué está filmado, pero era como medio feo, pero era perfecto, ¿no? Eso es bueno, eso creo que está bueno porque es como, no era una filmación en la que ella era el sujeto privilegiado, o sea, era la entrevistada, pero de gente que entrevista, ¿no? De gente que su trabajo es ir y entrevistar escritores, por ejemplo, ¿no? De hecho, sí. Sí, de hecho me parece que es un material que es como, che, vos filmá todo, como esa indicación de vos filmá todo, pues total, ¿no? El valor de ese material seguramente para ese canal que estaba haciendo especiales sobre escritores es el momento donde Juana se sienta y habla grandes cosas sobre la poesía y en un momento dado lee un poema con sus patitas, con la mesita elefante, la sillita elefante y qué sé yo. Pero esto daba la sensación de que era tipo, yo por las dudas filmo todo, después ustedes lo editan. Sí, la cámara le pregunta si encontró los anteojos en un momento y ella, sí, siempre lo dejo en cualquier lado, como cualquier cosa. Sí. Pero sí, bueno, eso está como parte también de ese juego de que, claro, ahí aparece algo, por decirlo así nomás, bien documental, ¿no? Porque está ella en esa cosa medio cotidiana, como muy de la huella de ella, ¿no? Lo que se puede. Y el juego que hace con todo lo que tiene que ver con el cine, ¿no? Con la, bueno, esto un poco lo que ya dije al principio, pero bueno, a esta otra parte me refería, ¿no? Como la parte, bueno, más de... Porque Mechi también volvió a usar la palabra backstage, y es medio interesante todo, las capas de backstage, el backstage que en realidad es una apuesta, y bueno, lo que aparece ahí al final, que podría ser un backstage, pero bueno, como que las cosas se reubican en distintos lugares, ¿no? Es como algo, bueno, algo que me parece interesante de la película. Sí. Perdón.
Decídela, por favor. No, que también nos apropiamos de ese material. De hecho, en un momento editamos los planos de los objetos con música que pusimos nosotras. Como también ahí es como, hay algo que en un momento se dice, como la idea de que la poesía como tiene que ver con los encuentros, que es también lo que hablamos de la propia película, y que el encuentro con ese material también y poder como no sé si resignificar, pero reutilizar esas imágenes para una película sobre Juana, diferente, con otro criterio, también tiene como una vuelta como que algo que le da una vuelta al backstage, al mal llamado backstage, que es como una cosa muy noventosa el backstage, ¿no? Sí, pero es un poco así. Sí, como apropiarse también de la televisión, decir, agarrar el material de la televisión y decir, bueno, volverlo algo dentro de esta película. Sí. No, que por eso, que curiosamente ese momento que fue filmado para después ser borrado de ese tape, pero que por suerte subsistió en algún lugar, es como, que, sí, reapropiárselo y volverlo incluso casi argumental, porque parece un flashback, ¿no? Sí, o sea, sí. Parece un flashback a esa situación narrada al comienzo, que ficción o documental, lo que sea, sucedió en el pasado, ¿no? Lo que decía Laudel, que parece en el pasado. Y después otra cosa que pensaba, que aparece un poco también ahí, es que incluso en la propia poesía de ella, ella es muy un personaje de su, ¿no? Ella habla de sí misma, como le habla a ella, a su otro yo, no sé, a Juana, o habla de Juana. Sí. Y eso es rico tal vez, ¿no? También para la película, para ustedes, para ponerla como a circular entre todos los materiales que tenían. Sí, ella es como, incluso dice, ¿qué vas a hacer de tu vida, Juana? ¿No? En un momento, en uno de los poemas que aparecen filmados. Nosotros nos flasheaba de, bueno, obviamente a mí me encanta la poesía de Juana, no hace falta que lo diga, pero hay algo muy, muy transparente, ¿no? En la poesía de Juana, como quizás no cualquier poeta amerita un documental como sobre su figura, quizás hay poesía como más difícil, que se resiste más, ¿no? A tratar de mostrarla, contarla, leerla. Y como que los poemas de Juana tienen algo como que va directo, ¿no? Parece muy sencillo, no lo es, pero parecen muy sencillos, son como muy, no interponen como dificultades, ¿no? Que es una forma de escribir de los 60 que intentaba, ¿no? Como hablarle a todo el mundo, y me parece que eso nos sirvió a nosotros, y además que ella era un personaje como muy fuerte, que aparecen, bueno, varios hablando, ¿no? Se dice muchas veces eso. Era difícil. Entonces era un re personaje que hablábamos mucho con Lau, ¿no? Como la relación que Juana establecía con los jóvenes, a ella le recordaba un poco, o la que estableció conmigo, con Martín Rodríguez, con Gambarota, los que aparecemos en la peli, le hacía acordar a la relación que ellos establecieron con Hugo Santiago, como una figura de 40 años atrás, con un cine que por alguna razón interpela mucho y que tiene una relación con los jóvenes, ¿no? Entonces, eso también nos gustaba de la película, que tampoco es una poeta que había que irla a buscar a no sé dónde, estaba ahí, ¿no? Estaba cerca. Y también como que me parece que tiene mucho que ver con Hugo, como muy, muy al día con lo que todo el mundo está haciendo en el mundo de la poesía, en el caso de Hugo era igual, y también buscando con nobleza y demás, pero digo, buscando también dejar una marca en esos jóvenes y que esos jóvenes se ocuparan también de reivindicarlos, ¿no? Como decir, después que unas pibas hicieran una película sobre ella. O sea, no es casual que a Mechi le haya dejado la obra más allá del afecto y la amistad y qué sé yo. Digo, hay como un pensamiento de, bueno, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo me muere? ¿Qué va a pasar con mi obra? ¿No? Y entonces como que fue muy loco porque hasta creo que en algún momento hemos hablado nosotras como qué va a pasar con las películas del Pampero, qué va a pasar, como que una no se pone a pensar en eso y bueno, es gente que justo en determinado momento de la vida empezó a pensar en eso. Sí, ese último, creo que es el último poema que aparece en la película de ella antes del final animal, del final zoológico. Justamente pareciera preguntarse sobre esas dos cosas, como qué voy a hacer con lo que me queda vivir, porque todavía le queda vivir, pero también como qué va a pasar con eso después de eso. Y sí, como evidentemente es gente que se sabe
heredable, ¿no? Que hay gente que la va a heredar, que supongo que todos somos, pero hay gente que se es más consciente de eso, o deja una herencia un poco distinta, ¿no? Obra, en principio. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, todo el tema de la herencia, ¿no? Te pone muy como enfrente a este tipo de problemas, ¿no? Como qué pasa con la trascendencia, qué pasa con lo que uno deja, quién lo va a tomar, ¿no? Hay un poema también que hablaba sobre el albaceato, ¿no? Como, creo que es el que está en el tráiler, que dice, los poetas en sus años finales deben sonreír ante las insolencias, los poetas si no se defienden quedan en las manos que siempre despreciaron. Sí. ¿Qué va a pasar con mis cosas? Es una pregunta que bueno, que no sé, nosotras por ahí todavía no nos hacemos, pero que en algún momento, ¿no? Aparece, ¿no? Sí, y en un momento el archivista también dice, ojo, que no es muy difícil que esto quede en la nada, como, bueno, ustedes tienen una responsabilidad, como hay algo ahí de la tradición también, como decir, bueno, que digo, que yo me lo pregunto con mis compañeros, también con Hugo Santiago, digo, que es alguien que estuvo muy cerca, que tiene una obra y demás, y decir, bueno, ¿cómo hacer para que eso esté vivo lo más que se pueda, para que sea inmortal? Creo que una de los lugares a los que llega la película, que es un pensamiento y que no estoy ya segura de que sea así, tiene que ver un poco con esto que decía Mechi, que la obra no es de nadie y se abre al mundo y hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Como decir, bueno, lo mismo con respecto a la misma Juana Viñosi, que se estrena la película y un montón de gente que la conocía muy de cerca por ahí va a sentir que la película no la representa, que no sé qué, cosas que pasan con personajes reales, pero que en un punto lo que creo que esos movimientos producen es que, no sé, que mi mamá bioquímica de La Plata de repente acceda a una obra que nunca en la vida había accedido, me parece que es una forma de que la obra se esparza, y no sea de nadie finalmente. Sí, se relee, ¿no? Tal vez desde la perspectiva más personal de este personaje que hereda eso, pero se relee, se vuelve. Sí. De hecho, una crítica que aparece en la película, Ana Porrúa, crítica de La Plata, decía, me llama la atención que todos tienen las ediciones de Adrián Hidalgo, no tienen las primeras ediciones de Juana. Como, era un señalamiento muy puntual, pero que tenía que ver como, son todos lectores de ahora de Juana, no es que la leyeron de siempre, ¿no? Como esa... Pero sigo desde Cemento, el clásico. Pues lo digo con Ana porque es súper generosa, estuvimos en su casa filmando un día entero, pero después cuando lo ve, hace ese señalamiento, ¿no? Como, cuando trabajás con personas reales también está, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no contaron tal cosa? ¿Viste? ¿Por qué tal otra así? ¿No? Como siempre va a haber como pequeños conflictos. Sí. Bueno, y nosotros desde el lado audiovisual, digo, porque cada vez que se habla de archivos y de lo que se pierde y de lo que no, bueno, es un tema y me parece que siempre tenemos que retomar el tema, sobre todo nosotros que somos del museo, bueno, estamos haciendo esto desde el Museo del Cine, bueno, el hecho de no tener la Cinemateca, ¿no? Que, bueno, se ocuparía de una manera más sistemática, integrada de, bueno, que haya una conservación, ¿no? de cine, y mirá, sí, bueno, tal vez hasta no sería tan difícil pensar que si ese corto de Juana es real, bueno, podría estar en un archivo público cuidado y todo. Pero bueno, sí, el tema del archivo, de lo que se conserva y lo que se pierde, sí, es muy amplio, desde nuestro lugar, bueno, por lo menos decir que no tenemos una Cinemateca, una y cada vez. Es un montón. Total, sí. No, porque nuestras propias, las que hacemos cine, bueno, también es muy frágil, ¿no? Los soportes digitales y, sí. ¿No? Como que las cosas incluso se pierden con más facilidad que antes. ¿No? Ese archivo de Juana de la tele, bueno, como probablemente era un Numatic, o bueno, no sé qué, archivo de video, pero ahora físico. Con lo digital, bueno, no sé, más
Bueno. Y que alguien se tomó el trabajo de digitalizar y decir, por las dudas lo voy a dejar en un disco y voy a tratar de que nunca se borre porque para algo va a servir, ¿no? Claro, pero eso fueron las personas, ¿no? Digamos, las personas que dijeron, che, esto que estuvimos trabajando todos estos años, guardémoslo, hagamos un backup. Claro. No hubo una institución, no es que nosotros nos vinculamos con una institución que tenía ese material guardado. Sí. No, está cuidando mi muy, por dudas guardemos, ¿no? La idea de que tiene un valor y que, bueno, sí, puede devenir en una película en que nuevas generaciones conozcan la obra de Juan. Un valor que en particular. Un valor que en ese momento no se lo ve. Esto lo dice justo alguien en la película respecto de la poesía como vista en retrospectiva, como que en el momento no se le ve, pero después cuando se la vuelve a leer se le pueden encontrar como nuevos sentidos que en ese momento no fueron intencionales, y lo mismo con esto, ¿no? O sea, un material de descarte de una publicidad hoy podría ser motivo de una investigación sociológica. Total. Lo dice Graciela Bolchuk, que es tipo archivista, especialista en archivos de escritores, es la que armó el archivo Manuel Puig, y ella dice, el archivo está vivo, o sea, está vivo, y como está vivo puede morir, pero como está vivo va teniendo, como cada vez va teniendo un sentido distinto, ¿no? Habla del poema de Susana Tuan, que dice, ¿por qué llora esta mujer? Y nada, es un poema escrito creo que en los años 60, 70, y que ahora, bueno, tiene otro, ¿no? Tiene otra. Se relee, sí. Sí, también habla de que el papel se arruina, algo tan concreto como el archivo se pierde porque el soporte se arruina, y es como... Sí, que es el tema mismo que yo tengo con el archivo de Juana, como, ¿qué hago con el archivo de Juana? ¿Dónde va a parar eso, digamos? Porque en mi casa yo tengo un gato, o sea, no es tan fácil tener las condiciones necesarias para que eso se mantenga. Y no hay instituciones que realmente se ocupen de los archivos de escritores y que pongan plata para que eso se estabilice y se digitalice y finalmente pueda ser de dominio público. O sea, depende de la persona. Es complicado. Sí. La biblioteca no. Sí, bueno, pero bueno. No, porque tienen criterios de guarda distintos, porque no guardan todo, eligen cosas que, no sé, se publicaron, o no sé, no tanto el archivo personal, o las cosas raras, ¿no? Como... Claro. Y cambian las autoridades, y de pronto cosas que importaban en un momento dejan de importar. Por eso muchos archivos argentinos están en Princeton, o están en otros lados, porque acá no hay una institución fuerte que diga, che, quiero juntar todos los archivos importantes, tipo el de Pizarnik está en Princeton, el de Piglia creo que también, como medio dispersión. Sí. Sí, y también como de esta doble idea de que no es solamente preservar la materia, sino decir, bueno, cómo hacer para que ese archivo siga vivo, para que se siga visitando, para que se siga leyendo, para que se... Digo, como, no digo todo el tiempo, pero digo, para que una poeta siga... estando entre nosotros, digamos, cómo hacer para que ese archivo esté visible, esté accesible. Es que es un círculo, ¿no? O sea, eso estimula a darle bola a la materia de la cual fueron extraídas estas cosas, pero al mismo tiempo esa materia acumulada en un placar perdido tampoco sirve de nada si no se la vuelve a poner en funcionamiento, sí. Uh-huh. Sí, bueno, el cine es una gran herramienta que no creo que tenga que ser el objetivo, obviamente, pero sí es una gran herramienta en ese sentido, como de registro y de ¿no? Como difusión, que es una palabra que usan en la escena. En la escena, porque claro, porque eso también es como, bueno, una no cree que el cine tenga que ocuparse de ninguna causa, bueno, o por ahí son opiniones personales, pero digo, como no una causa... social, ni tenga que ocuparse de difundir la obra pero tiene un gran poder que es el del registro, ¿no? Y entonces eso, la idea de que de documento es como hay que aprovecharla para cosas. Claro, sí, además la posibilidad de combinar cosas de naturalezas distintas, ¿no? De es como de darle capas y dimensión a algo que por ahí era solo un texto, o música, bueno, sí, eso. Totalmente. Nos deprimimos un poco igual, ¿no? No, está todo bien. No, para mí es optimista todo. Todo no, pero bueno. La película la hicieron igual. La película tiene esa impronta, me parece, y...
Y sí, bueno, no es nada nostálgica, ¿no? No tiene la melancolía de aquello perdido. Así que, pero porque Juana no la tenía, ¿no? Era como tratar de mantener un espíritu. Y ustedes tampoco lo hicieron. Ustedes tampoco. Sea, podría, sí. Sí. Sin ser, qué sé yo, sí, sin ser un optimismo tonto, ¿no? Cris Morena. Hay algo que no está mucho en la película, que creo que decidimos sacar, dejarlo para la parte 2, que creo que no la vamos a hacer, pero no, que es como cierta cosa política, que justo como que había algo también en ese momento de cómo eran las izquierdas, por ejemplo, ¿viste? Como que, eso lo hemos hablado un montón, ¿no? Como que aparece medio de refilón. Sí, como esa idea de que eran obreros antiperonistas, ¿viste? Como que estaba eso en el aire. Después, no sé, después hay contradicciones y otros dicen, pero digo, más allá de la figura de Juana, algo como de que en ese momento tenía como otra fuerza y tenía otra identidad a la izquierda, por ejemplo. Entonces es como que ahí sí me aparece como cierta nostalgia. Habría que ver de verdad qué significa eso que pasaba políticamente en ese momento, pero que había como nada, había otro, no me quiero poner a hablar de política, pero había como, no, pero había otra posibilidad, ¿viste? Como sí. Pero lo lindo que decía Juana era lo de la aristocracia obrera, esa era como su idea, ¿no? Como ella se reconocía como parte de una aristocracia obrera, una familia obrera, pero de una persona que desde chiquita había leído un montón y era súper culta, digamos. El padre la llevaba al Colón, desde Saavedra, ¿no, Mechi? Había como una... Sí. Como otra forma de vida, que no estaba, no había cosas tan vedadas para ciertas clases sociales y bueno, en fin. Sí, como una de las múltiples capas de Juana tiene que ver con eso, ¿no? Como una extracción muy, muy humilde, ella dice, como más pobres que nosotros eran los Lincheras, como no había otra más por abajo, ¿no? Y al mismo tiempo, eso, ir al Colón una vez por mes, ¿no? Poesía, música, amigos en la casa. Pero al mismo tiempo pienso que ella que se formó en el Partido Comunista, ¿no? Toda la familia comunista orgánica y demás, el libro de ella, Mujer de Cierto Orden, que es del 68, dice, he decidido luchar, pero la idea de la lucha me produce una pereza infinita, ¿no? Como también se burla un poco de la idea de la revolución como más cuadrada que por ahí tenían algunos compañeros de ella, ¿no? Como que siempre complejizando el dolor, ¿no? Eso es irreverente también, digo, Penalba también, la escultora, como que tenían esa cosa de nada, pero la milicia, viste, como una cosa de la hago a mi manera, la revolución la hago a mi manera. Y una corrección política nula, viste, como con la militancia, y que a la vez era una forma también de pensarla, de discutir la política por ahí, viste, un poco eso. Sí, aparece el chiste que creo que vos decís, Mechi, que en un momento van a, supongo que es el CCC, a ver, sí, una obra de teatro, y te dice, a ver cuánto me cobran el café estos comunistas. Sí, sí. Conozco gente de esa época que diría frases similares. Y es como, bueno, yo puedo burlarme de esto, ¿no? Porque yo vengo de ahí. Sí, tiene todo el derecho. Pero eso por eso nos copaba tanto el personaje, ¿no? Como una persona de izquierda que a la vez se permite decir la revolución me da fiaca. Una mujer que toda la vida fue tipo fuerte, la única mujer entre hombres, etcétera, que a la vez el feminismo decía como, están reivindicando cosas que mis abuelas ya hacían. O sea, como diciendo, nosotras somos feministas desde, no sé, ¿entendés? Como... Sí, como no tematizando, no cumpliendo con ningún... No embanderando. Sí, a la vez como que si agarrás la obra de Juana podés pensar un montón el feminismo, pero no lo menciona, no lo tematiza, eso es lo que digo, como algo de escaparle. Y a la vez generar, producir materiales que pueden servir para pensar, pero eso era lindo, esa cosa un poco, sí, irreverente. Suelta, un poco suelta, sí. Cuéntenos dónde podemos ver la película también. Claro. Bien, la película se puede ver online y muy pronto presencial, online por unos días más en la página de Películas Nobles, donde se puede alquilar, y presencial, ahora va a estar en el marco del ciclo de mecenazgo en el Centro Cultural 25 de mayo, el 27 de septiembre a las 19 horas y el 6 de octubre a las 19:30 horas en el Cultural San Martín. Igual lo vamos a publicar en la página del Pampero
Muy bien. Nuestros Instagrams. Perfecto. Nosotros lo agregamos ahí en YouTube. Y bueno, muchas gracias a las tres. Gracias. Y este, bueno, espero que la próxima sea presencial y bueno, podamos en una sola cámara a la salida. Hola. Gracias, chicas, por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.